Hola a todos, soy Miguel Corral de Las Arribes al Día, para quien no me conozcáis, y nos dirigimos a Villarino de los Aires para disfrutar de una jornada de caza tras las perdices. Por supuesto, estas no son las últimas perdices de Las Arribes, puesto que en las zonas más complicadas de acceder a ellas, en lo que son las riberas de los ríos Duero y Tormes, pues hay todavía bandos aceptables, aunque es muy difícil poder llegar a ellas. En este caso hemos elegido la zona de Las Arribes del Tormes, en Villarino de los Aires, para intentar dar caza a la Reina de la Menor. Estaremos a unos cuantos cientos de metros más arriba de lo que es la orilla del Tormes, pero en cualquier caso es un terreno muy complicado, quebradizo y con muchos obstáculos que facilitan la defensa de nuestra reina de la caza. Espero que os guste el vídeo. Vamos con dos de séptima y uno de sexta. En el tercero. A ver. Me imagino que dará igual. Thank you.
andaba por aquí.
se había levantado ya solo de para allá abajo. Increíble. Anda por ella, venga. Anda por ella, venga.
¡No puedo ir! ¡Venga, cuna! ¡No puedo ir! ¡Venga! ¡Toma bonito! ¡Toma! ¡Venga! ¡Cógela, cuna! ¡Cógela bonito! ¡Cógela! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cuna! ¡Muy bien! ¡Toma bonito! ¡Toma, cuna! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga, cuna! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bonito! ¡Toma, cuna! ¡Venga! Muy bien, Conan, trae bonito. Trae, trae. Conan, trae, mira. Mira, mira bonito. Mira, trae, Conan. Venga, trae bonito. Aquí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, ya, ya, vale. Muy bien, Conan, muy bien. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya. Sí, señor, muy bien, Conan. Muy bien. Venga. Muy bien, Conan. Ahora sí vemos la otra. Esta es una de las que había visto la temporada de Cozo, que andaba una pareja. Increíble que no haya ninguna más. Thank you.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre la caza de la reina de la menor en las Arribes. Espero que os haya gustado. Como habéis podido comprobar, el vídeo está editado y está resumido para recoger únicamente los momentos más importantes de esta jornada de caza, que aproximadamente duró unas 3 horas, 3 horas y media. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.